soy el director de la Murga Los Jovelitos, la Murga Tradicional. Representamos al Club Atlético Sur, de Suburbio Sur. Esta murga fue creada en el 2015, en un homenaje a un hijo que falleció. Bueno, hoy estamos festejando por tercera vez un primer premio. Se caracteriza la murga por la familia, como vos ves, es toda una familia, está compuesta de una familia. Entonces, tratamos de mantener esa esencia y sí, de pertenecer al barrio, de tener como arraigo el barrio de Suburbio Sur, el barrio de Atlético Sur. La verdad que hoy, un festejo enorme, la verdad para todos nosotros, hoy festejamos en familia. Esto es Jovelitos, hoy es Jovelito 2022. La murga tradicional, que es lo que representamos nosotros, representa lo cultural de Gualeguaychú, es la cultura. Esto es el nacimiento del carnaval. Este es el verdadero carnaval, de aquí nació. Nosotros todos los años tratamos de reafirmar las raíces, nuestras raíces culturales, esa descendencia afroamericana que tenemos, manteniéndola con cada personaje. Cada uno de nosotros encierra un personaje dentro de la murga y representa en sí nuestra historia, la historia del carnaval.